He esperado mucho para limpiar la ofensa que esa vida significa. Al fin, quien no debía haber nacido vendrá a mí. Hoy ese error va a ser corregido y nadie lo podrá impedir. Vaya con su madre. Aquí tiene. Nunca deje esta arma en manos de nadie. ¿Me oyó? Y acuérdese, jamás revele su apellido. Esto depende que logren sobrevivir. Siga en el pasadizo sin mirar atrás. ¿Qué va a ser de ti? Sabíamos que este momento llegaría. Cuídense. Espere aquí, hijo. No me siga. Pase lo que pase. Continúe adelante. Siriaco, ¿tú no decías que el paso por aquí era fácil? No entiendo. Me dijeron que a esta hora siempre había marea baja. ¡Miren! ¡Un camino! Ya estás a salvo, mi hijo. Mira, Yamey, no puede quedarse y ya. Si los mejores días tenemos que partir los boniatos a la mitad. Al vejigo lo mantengo yo. El boniato que se puede partir en dos, se puede partir en tres. Mira que te gusta buscar salaciones. Ese mocoso con tres varas de hambre y un revólver más grande que él. ¿Dónde está mi revólver? Y para colmo, es un malagradecido revencudo. A ver, mijito, ¿para qué tú quieres un revólver? ¿Buscabas tu revólver? Mamá, estaba por acá. Por acá, por acá. ¡Aquí está! Aquí está. A ver, ¿cómo te llamas? Ay, está bueno ya de preguntas. Venga, venga, mijo. Para que se tome un ajiaco y se dé una buena frega. Ay, amén, que yo no he dicho que se pueda quedar. Yo me encargo, Pancho. Déjalo que se quede, yo lo cuido. ¿Quién dijo que yo me quiero quedar? Mira, te lo devuelvo si me dices tu nombre. Juanma. Jamás revele su apellido. King King, por cabeciduro. ¿Cómo? Thank you.
Si quiero un trabajo bien hecho, debo hacerlo yo misma. ¡Pasen, señores! ¡Pasen! ¡Vean el mejor circo del mundo! ¡Admiren los más increíbles actos por un solo real! ¡Pasen! ¡Uy! ¿Y cuál es el acto más arriesgado que tienen? Mira que a mí me gusta el peligro. Pues mira qué casualidad. El acto más peligroso es el mío. Ah, yo pensé que tú eras un tarugo. ¿Yo? Si yo soy la estrella, mulata. Sin mí este circo no es nada. Lo de los anuncios es para ayudar a los demás. Que tienen que entrenar más tiempo, tú sabes. Es que no son tan buenos como yo. ¿Y qué haces, corazón? Me entierro vivo. Yo me entierro vivo y aguanto la respiración hasta el final de la función. ¡Niño! Me erizo toda. En la entrada puedes decir que eres invitada de Juan. Ah, ese es tu nombre. Buenas noches, ladies and gentlemen. El Circo Maravillas se complace en trabajar para ustedes esta noche. No, madrina. No la sentí llegar. Juanito, mijo, eso que tú quieres hacer es muy peligroso. Ay, madrina. Ruperto, me habló de un tal Houdini ahí. ¿Está cansado de hacer eso? Pero tú nunca lo has practicado, mijo. Deja esa idea. Estás arriesgando demasiado tu vida. Ah, yo no soy ya un vejigo. Además, ya yo lo tengo todo pensado. Mira, esto lo saco yo por un huequito que tiene la caja. Y respiro sin que el público se dé cuenta. ¿Ve? Venido desde el más allá, el hombre que reta a la muerte. ¡Espera, Juanito! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos para el gran Juanini! Juanito, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Ay, Chango, protégelo. Y ahora, damas y caballeros, desde la lejana... ¡Ay, Dios mío! ¡Saquen ese hombre de ahí! Tranquila, señora. Tranquila, que todo está bajo control. Miren, 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 por favor. Yo les aseguro a ustedes. Aquí todos pagamos para ver la función. Si me sacan a ese infeliz, nos estarán estafando. Y eso sí no lo concilio yo. ¡Oye, estafadores! ¡Devuelvan el dinero! ¿Dónde estoy? ¡Bienvenido al Yanzajua! ¡Entra y cierra, rápido! ¡Ah!
¿usted no cree que esto aquí necesita una manito de pintura o algo así? ¿Vio eso? Señora, sorprendido, Juan Maturero. ¿Cómo ustedes saben mi nombre? Lo sabemos porque somos Opa de Gua y Oya. Las reinas del cementerio, como llaman ustedes al Yanzá. ¿Pero cómo llegué yo aquí? Hace mucho que debías estar aquí, desde que eras niño. Ahora nadie va a poder llevarte de aquí. ¿Y estás aquí? ¡Porque estás muerto! ¿No puede ser? Yo estoy muy joven para morir. Me hiciste trampa. A mí no me toca todavía. Es más, dame mi alma ahora mismo. ¿Qué? Esto. Solo puede ser abierta fuera del Yanzá. Van a ser nuestro esclavo eternamente. Esclavo. Na. Eso sería un desperdicio de mi talento. Si yo soy el rey del entretenimiento. ¿A dónde vas, corazón? No puedes salir del Yanzá. Juanito, tú debes saltar, pero no un salto cualquiera.
Debes creer, tener fe. ¿Cree qué, madrina? Me voy a descojeringar todo. Pues lo haremos sin fe. ¡Madrina! ¡Quema ya! Juan Maturero se ha burlado de nosotras y burlado la ley divina, regresando de entre los muertos. Yo lo confino a vagar errante por caminos llenos de sortilegios hasta que logre encontrar el lugar donde estuvo su principio y estará a su final, y así pagar con su propia vida esta humillación hacia nosotros, los orichas. Responde ante Olofi y ante nosotros por el abuso del poder que se te dio. ¿Cómo has intervenido en el destino de un humano, haciéndolo morir antes de tiempo y condenándolo a permanecer en un plano al que no pertenece? Orula, no fui yo la primera que jugó a cambiar ese destino. Para empezar, él no tenía que haber nacido y no lo hubiera hecho si Yemayá y Changó no hubieran conspirado para ponerlo en el vientre de su madre. ¿Qué estás hablando tú, chica? ¿Qué quieres decir, Omba? Lo que dije. El padre de ese hombre no podía tener hijos. Y Yemayá convenció a Changó de que entrara en su cuerpo e hiciera concebir a su mujer. ¡Ese hombre es el hijo de Changó! ¿Hasta cuándo, Orula? ¿Hasta cuándo debo soportar tanta humillación? ¡Yo soy su mujer! Y él me engaña constantemente. Es cierto, Orula. Pero era necesario que Juan Maturero naciera, como es necesario que regrese al mundo de los vivos. Y yo reclamo que le den a mi hijo la posibilidad de pertenecer a los orichas y volverse uno de nosotros. ¡Eso es imposible! ¡Está muerto! En el Yamsá mandamos nosotras. ¡No tú! Además, ese payaso no tiene poder suficiente para ser un oricha. No me diga. ¿Y la llave que te robó, mamita? ¿Tú crees que un humano puede hacer eso? Yo, Olofi, decido que probemos a Juan Maturero y saber si debe ser uno de nosotros. Vagará por caminos confusos que probarán su valía o no. Ninguno de ustedes tiene permitido intervenir para bien o para mal. Esa será mi voluntad. ¡Lleno! ¡Como te extrañé, compadre! ¿Pero y el circo? ¿Dónde están todos? No sé ni para qué te pregunto. ¡Ay, mi madre! ¡El revólver de papá! Estaba en la tienda de madrina. ¡Hay que encontrar el circo!
¡Arre, hachero! ¡Arre! En tiempos de mala sombra y poca fe, de amargo el trago de café, piedras en camino real, grito cruel de capataz, de poco pan en arrabales, tanto tienes, tanto vales, de sin camino y por vereda, tiempo salves el que pueda, de buen vientre, buena tierra, buena noche vio nacer, al titán de la sabana, al campeón del overío, si el abuso asoma el cuerpo, Juan Quintín resuelve el lío, Juan Quintín junto al hachero, como la lluvia y el río, cual torrente justiciero, al siguiente desafío, Juan Quintín de la sabana, el campeón de Romerío. Cielo.